Bienvenidos a otro video de Garage Virtual. Hoy traemos un clásico, pruebas de choque, y lo combinamos con los modelos favoritos de todo el mundo, los pickups. Vamos a comparar los resultados de los choques de todos los pickups y así darnos cuenta cuáles pickups son realmente seguras en caso de un accidente, por lo menos de los más populares del mercado. Empezando con los pickups de tamaño medio, llegando hasta los pickups más grandes y costosos del mercado. Antes de empezar, dígame en los comentarios, ¿cuál cree usted que es el pickup más seguro de todos y por qué aún no se lo ha comprado? En mi caso, no tengo plata. Y recuerden suscribirse al canal, estamos increíblemente cerca de pasar a garaje hermético en esta rivalidad de garajes. Empezamos con el clásico, popular, inmortal, de los más vendidos y a veces sobrevalorado, Toyota Hilux. Para poner la barra lo más alto posible, ¿será que es tan bueno como dicen? Pues yo sí me sentiría seguro chocando en uno de estos, además tiene una excelente red de repuestos. Y es que siempre tienen buenos resultados en las pruebas de choque. El Hilux con el Safety Package obtuvo 5 estrellas. Así que para todos los dueños de Hilux, que son muchos, no se preocupe, están seguros en un choque. Muy posiblemente le roben el auto si lo dejan mal parqueado, pero en choque, todo bien. Continuamos con el Nissan Frontier, otro favorito por los ladrones, pero esta vez obtuvo 4 estrellas en el resultado de la prueba de choque. Nada mal, ya que la integridad del auto se conserva bastante bien después de un choque. Solo que ese cabezazo del ocupante contra el vidrio de atrás, le reinicia el Windows a cualquier persona. Continuamos con el Volkswagen Amarok. Obtuvo unas bien merecidas 5 estrellas y revisando el video parece que le quitaron el vidrio trasero para no cometer los mismos errores del Frontier. Tampoco se vuelca en el impacto lateral y al parecer ningún maniquí resultó herido en la filmación de este video. 10 de 10. Y es que si usted tiene un pickup, usted se siente seguro, pero podría estar equivocado. Es el caso del Great Wall Wingle 5. Ya sé que es chino, pero esto es para que vean que no solo porque es un pickup es seguro. Es más, este carro es de cárcel, de meter a la cárcel al que lo diseñó. Hasta la llanta de repuesto decidió salir del chat. Obtuvo resultados de ocupante adulto de un 9%, 0% en el sistema de asistencia de seguridad y 0% en protección para el infante. Pero ni la pastilla del día después trabaja así de bien. Un 0% en dos rubros es como que ni siquiera les hubiera importado el resultado de la prueba. Yo me pregunto cómo llegaron al Wingle 5, ¿no aprendieron nada de las 4 versiones anteriores? Continuamos con el Ford Ranger, que obtuvo un resultado de 5 estrellas, excelente protección para los ocupantes y especialmente protección para el infante. Al parecer, tiene la extra de que despide su emblema frontal en modo de proyectil para que con lo que sea que haya chocado se entere que pegó con un Ford. Continuamos con el L200 o Triton, con excelentes resultados, ni se enteró que pegó con algo. 10 de 10, Garaje Virtual lo recomienda para ir a chocar. Excelente sistema de asistencia de seguridad, aunque puede que los ocupantes tengan dolor de cuello por los próximos 35 años. Isuzu D-Max, que obtuvo un resultado de 5 estrellas, todo un caballo de trabajo el D-Max. Podrá no ser tan popular o llamativo como otros, pero por lo menos protege a la familia. Continuamos con el LDV T60, volvemos con los modelos chinos, pero esta vez demostrando por qué van a tomar el control del mundo en algún momento. Un resultado de 5 estrellas para este vehículo, pero para ser honesto, los resultados de las pruebas realizadas por Latin Cap casi siempre nos dan 4 o 5 estrellas. Al parecer tiene que ser un Hyundai para que ellos pongan un resultado más bajo. Y antes de que se enojen y me reclamen por el comentario del Hyundai, el Accent y el Tucson y varios modelos de Kia, que son exactamente la misma marca de Hyundai, sacaron 0 estrellas. Pero volviendo con el tema, las pruebas hechas por el IIHS, que es el Insurance Institute of Highway and Safety, al parecer son más estrictos en sus resultados finales, y lo van a ver ahora que pasamos a los pickups grandes, los favoritos de los gringos. Empezamos con el Toyota Tacoma. La IIHS le dio un resultado de pobre, pero para ser honesto, yo me sentiría confiado de que salgo vivo de este accidente. Esta prueba fue realizada a 65 km por hora, ahora imagínese lo que va a pasar a 100 km por hora.
Continuamos con el gigantesco Toyota Tundra. La IIHS también le dio resultado pobre al Tundra debido a los traumas proporcionados a los ocupantes de asientos traseros. Y es por esto mismo que creo que la IIHS son más estrictos que la Latin Cup. ¿Resultados pobres? Yo veo a ese maniquí feliz de la vida. El Tundra mejor se preocupa por sus inmensos problemas de motor, pero eso es tema para otro video. Continuamos con el Ford F-150. Yo solo pienso en el desperdicio. ¡Qué triste! El auto favorito de los gringos por los últimos años también obtuvo resultados pobres por diferentes traumas en pecho, cuello y cabeza del ocupante trasero. Y sepan que van a escuchar esto muchas veces a lo largo de este video. Ya no los hacen como antes, y me refiero a los ocupantes. Continuamos con la competencia directa del Ford F-150, el Chevrolet Silverado o GMC Sierra 1500. Como de esperarse, la IIHS le dio resultados marginales, por problemas en la estructura del vehículo y adicionalmente múltiples traumas de ocupante trasero. Pues sí, no es normal que usted se despegue de esa forma del asiento. Jeep Gladiator, el popular pickup de la marca Jeep con resultados marginales, como es de esperarse a este punto, por exactamente la misma razón: traumas en la cabeza, cuello y pecho del ocupante trasero. A este punto mejor ande usted solo y de fijo se salva. Por último, la Ram 1500 con el mismo resultado de sus compañeros. Como que todos los pickups grandes se pusieron de acuerdo a no proteger a sus ocupantes traseros y causar traumas en la cabeza, cuello y pecho. Garage Virtual les recomienda que usted no se preocupe si va manejando. Y esas fueron las pruebas de choque de los pickups más populares del mercado. Déjenme en los comentarios de qué otro tipo de auto podemos hablar, tal vez un SUV o deportivos o sedanes. Recuerde darle like y suscribirse para más contenido que no sabía, que deseaba ver.